Hey, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a un nuevo video. El día de ahora andamos en Soyapango, terminando de grabar lo que es el desfile del comercio. Ahorita les vamos a mostrar lo que es el mercado central de acá de Soyapango, que queda justo enfrente o a un costado de la alcaldía municipal de Soyapango, amigos. Así que les vamos a dejar unas tomas de cómo está el mercado acá de Soyapango. Así que póngase cómodo, amigos, y vamos a darle. Bueno, amigos, estamos aquí en la avenida principal donde pasan todos los buses de Soyapango que van para el centro. Miren, y aquí está la entrada, calle La Trampa, me dicen. Así que vamos a ingresar. Miren, así está lo que es el mercado de acá de Soya. Vamos a hacer un pequeño recorrido para que estén buenas. Para que usted, si usted tiene tiempo de no venir a este mercado, así está actualmente. Miren, hay de todo, miren. Ve, jocote. Buenas, fruta picada, miren. Yo tengo años de no venir acá. Me acuerdo que antes venía con mi mamá. Miren los frijolitos, frijoles frescos, vea. No es nuevo. Es nuevo, frijol nuevo. Lo que es no saber, vea. ¿Y a cómo tiene la libra? A dólar, miren. Para que vengan a aprovechar, amigos, a dólar, miren, la libra de frijol nuevo. Gracias, nos vemos. Aquí, miren, hay de todo, bicho. Hay de todo. Miren, rinzo, jabones. ¿Qué onda, viejito? La papa, el pollo, miren. Así está aquí el ambiente en el mercado central de Soyapango. Buenas. No, hombre, bicho. Tenía tiempo de no venir por este rumbo. Aquí puede encontrar de todo, amigo. Buen precio. Imagínense la libra de frijol a dólar. Y frijol nuevo. Buenas. Miren los melocotones. Buenas. La verdurita. ¿Qué onda, viejito? ¿Cómo estamos? ¿A cómo? ¿La bolsa, dólar? A Colón, miren, amigo. Un dólar de tomate y está chulo, miren. Para que venga a aprovechar aquí a comprarle ahí a nuestro amigo, miren. Ahí estamos. Gracias. Sí, Solo Vagando se llama el canal. ¡Gelatina! Miren los aguacates, ve. Ahí está, miren qué chulos los tomates, amigo. Vean, bien grandecitos, ve. Hola, ¿cómo estamos? ¿Va que sí? Estamos, gracias. Todo siempre. Ahí en Solo Vagando van a salir en YouTube. Mire, que aquí están los salvadoreños o soyapanecos que se rebuscan, amigo. Vean. Hey, y se me olvidaba que aquí ando con Phoenix, miren, con Martínez. Aquí estamos, Walter Martínez. El mercado de Soyapango. Hey, ¿ya había venido vos? Sí, antes venía con mi mamá. Ah, yo también antes venía, amigo. Antes venía con mi mamá, pero hace bastante dejé de venir. Y yo la verdad, aquí ha perdido ando, bicho. Porque yo no conozco. Miren la carne, miren. Ahí está, ¿ves? Hola, buenas. Buenas. Las ropitas. Este es el área, creo yo, de los pescados. Miren, pescado fresco mareño. Camarones. Vean, lonja, pescado seco. Buenas. Miren, aquí puede encontrar de todo, bicho. De todo, bicho. Vean. Ey, este mercado sí está lleno. Hola, buena. Miren, aquí pueden encontrar el pollo fresquito, miren, choricito. Buenas. Hay que ser educado, bicho, y saludar. Sí, es grande, ¿no? Bueno, yo desde afuera se ve algo pequeño, pero es bien grande, bicho. Miren, y eso que son las 12 del mediodía ya. Y el mercado pues se ve bastante, bastante movido. ¿Qué pasa? Hay gente que le da pena salir en los videos, bicho. Así que por eso no voy enfocando yo a nadie. Solo voy más que todo en el pasillo.
¡Ey, qué grande este mercado! No me acordaba que era así tan de grande. Vamos aquí. Cambiemos la ruta, bicho. Vamos a pasar por aquí. Les estamos dejando un pequeño recorrido acá en el mercado para que usted pueda, si usted tenía tiempo de no venir, pues así está, miren. La verdad es un mercado pues algo grande y bien completo. Buenas. Como yo les digo, yo no conozco este mercado. Yo ahorita ando haciendo un recorrido express, mostrándoles más o menos cómo está actualmente. Buenas. Y bueno, amigos, de una entrada nos trasladamos a la otra. Vamos a ir grabando para acá. Yo creo que por aquí están los comedores para mostrarles a detalle todo el mercado. Hola, buenas. Aquí tenemos, ¿qué área tenemos aquí? Ah, de las carnes, vaya. Vaya, amigos, aquí es las carnes. ¿Qué onda, viejito? Vamos a mostrarle un poco acá. Hola, buenas, ya en camino. Qué bueno, que le vaya bien. Oigan, los cohetes, miren, aquí están las carnes. Aquí es el portón número uno, me comentan. ¿Dónde es nada más especialidades de carne, chorizo, bueno, todo lo que es de res? Vean, miren. Los famosos choricitos. Miren, ahí están los chorizos, ¿ves? Ah, y ahorita está haciendo el amarre. Ahorita estamos haciendo el amarre. Ah, no, hombre, qué chévere. ¿Y a cómo acomoda los chorizos? A 10 por un dólar. 10 por un dólar. Vaya, bicho. Miren, aprovechen. 10 por un dólar y miren. Tremendo chorizo, hombre. Con chile y sin chile. Con chile y sin chile. Miren, con chile y sin chile, amigo. Con chile y sin chile. ¿Cómo se llama usted? Ah, yo soy Don Chepito. Don Chepito, amigos. Don Chepito. Miren, ustedes pueden encontrar aquí a Don Chepito en el área de las carnes. Miren, ahí un está. Dólar, ¿eh? Vamos a comprar un dólar. Vamos a comprar un dólar. Con chile y sin chile. Con chile y sin chile. ¿Tiene con chile? ¿Sí hay con chile? Ah, pues con chile, chile, miren. Va, con chile, va. Cuatro. Sí. Sí, se ve que trabaja duro. Muy duro. Don Chepito, ¿verdad? Chepito. Aquí lo pueden encontrar. Don Chepito, para servirlo. Y además de los chorizos, ¿qué más vende? Solamente chorizo. La especialidad suya es de chorizo. Pero miren, está súper cómodo, amigos. 10 dólares y la verdad, miren, está aquí, está grande, miren. Vean. Aquí están los chorizitos. Así que pueden venir a buscar aquí a Don Chepito. Ya compró aquí Walter. Un dólar ahí, miren, para cenar. Ahí estamos. Aquí llevan más, ¿ves? Aquí llevan más, miren, amigos. No, hombre, está bueno, ¿no? Ahí voy a venir yo, ya va a ver un día. Sin chile. Así que seguimos, vaya, amigos. Aquí ya estamos en el área de los cereales. Y miren, es bien chévere que la gente sea bien tranquila, ¿va? Ajá. Miren, este es el área de los cereales. Y aquí vamos a hacer otro pequeño recorrido. Buenas. Vean. Así, buena. Así está el mercado de Xochapango. Por si usted tenía rato de no caminar por estos lados, pues en mi caso yo sí iba, tenía bastante de no venir por acá. Y joder, la verdad, es bonito volver a recordar. Hola, buena. Y más que todo es papel higiénico, cosas de primera necesidad. Bien. Miren, si ustedes ven solo y todo eso. Buenas, ¿cómo están, viejito? Miren, aquí está, ¿eh? Carnita y todo, ¿eh? Si ustedes ven solo ahorita es por la hora, ¿verdad? Que ya son las 12 y ya toda la gente está guardando.
Y bueno, amigos, ahí está, viene un amigo, viene un nuevo suscriptor. ¿Se va a suscribir, va? Sí, ahí estamos. Apoyando, no, hombre, está bueno, miren. ¿Qué es lo que vende usted acá? Aquí medicina, de suero, medicina, de todo. Ah, por mayor. Hay también vitamina, cabal. Ah, es lo mismo. Chévere, que amigos, miren. Pueden venir aquí a colaborar, comprar sus medicinas, miren, mascarillas. De todo, bien completo, vea. Sí, completo. Igual al aquí por mayor. Aquí lo esperamos. Ahí está, ahí está. Gracias, viejito, bueno, estamos. Cuídateme. Miren, aquí para fiesta, ¿ves? Globo de todo, hay de todo aquí. ¿Qué nos puede ofrecer aquí? Ah, tenemos a la luz, Jessy. Sí, enciende la luz. No, es que miren, lo que pasa es que ella ya se iba, ¿va? Y la viene a interrumpir y pues sí, ¿va? Pero igual, si quieren venir a colaborarle a ella, ella nos puede mostrar aquí más o menos lo que ella nos ofrece, ¿verdad? Sí, tenemos arreglo de un shower, globos, de matrimonio, globos personalizados. Ah, qué chévere. Tenemos cajas personalizadas. O sea, si quieren un encargo grande, la pueden buscar ustedes. Ah, no. Servillón. Ah, qué chévere. ¿Cómo? ¿Tiene página? Sí, tengo página. Ah, miren, allá está. Jenny Cervellón en Facebook, WhatsApp, Instagram. Ahí la pueden buscar en sus páginas. Y si quieren algún arreglo para pues bodas, cumpleaños, etcétera, la pueden buscar aquí a nuestra amiga. Así que gracias. Bueno, cuídense. Gracias. Hola, buenas. Y vaya, amigos, ahorita seguimos lo que es, miren, el área de los cumpleaños, donde pueden encontrar piñata. Vaya, Walter, tu piñata, ve. La cholotona, ve. La Smirnoff. Y aquí pueden venir a encontrar todo tipo de cosas para cumpleaños, miren. Al por mayor, piñata. Vean. Buenas. Miren, ahí están las piñatas de los niños. De todo, amigos. O sea, pueden haber piñatas personalizadas. Ustedes vengan a buscar acá y van a encontrar, porque aquí hay bastantes cosas. Miren, las jaulas para los pericos. Buenas, buen provecho. Gracias. Ey, este mercado sí es grande, bo. Uy, ha dicho. Miren, aquí ya venimos al área de las flores, vean. Miren. ¿Ve? Hoy que ya va a ser 2 de noviembre, pues pueden venir aquí a colaborar, miren, y comprar su arreglo floral. Así que seguimos explorando el mercado. Buenas, ¿está en el área de los comedores? No, el área de los comedores está allá arriba. ¿Arriba? Ah, sí, ¿en serio? Aquí es mixto. Ah, ok. Entonces vamos a ir allá arriba para mostrarles un poco, amigos, de los comedores. Pues miren, bichos, andábamos por acá en el área de los comedores, que es toda esta, pero la mayoría pues de locales ya están como cerrados. Vean. Pero más o menos pues andamos haciendo un pequeño recorrido para que ustedes pues se den cuenta cómo está el mercado de Soyapango. Miren, la verdad, bien tranquilo aquí ustedes. Ah, vean, ahí hacen taquitos, ¿ve? Tacos y tortas, vean. Ahí está, hola, buenas. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Por acá siempre. ¿Qué nos puede ofrecer aquí? A ver, solo tacos y tortas. Tacos, carne, tacos, tortas, solamente. Qué chévere. Y gaseosa y todo eso. Qué chévere. ¿Todos los días pasa usted por acá? Sí, todos los días. Ah, vaya, amigos, por si ustedes quieren venirse a dar la vuelta, miren, y probar los taquitos de él, aquí pueden venir a colaborar con tartos, tortas y tacos. Hay gaseosas. De todo, mi. Vean, bebidas y todo. Ahí estamos, muchas gracias, saludos. A la orden, gracias. Bueno, bichos, la verdad, miren, es bueno sacar esta clase de videos porque así se promueven los lugares y se promueven al pequeño emprendedor, aquel que quiere salir adelante y de esta manera vendiendo, miren, sus cositas, sus verduritas, pues de esa manera se ganan el sustento diario. La verdad es súper bueno, a mí me gusta hacer esta clase de videos porque así se promueve al pequeño emprendedor. Así que seguimos dando la vuelta acá en el mercado para que vean. Bueno, yo creo que aquella parte ya la cruzamos, va. Vamos a seguir en este pasillo central, bicho. Yo de este pasillo sí me acuerdo que lo cruzaba con mi mamá. Así que vamos ahí, amigos. Miren, amigos, nos encontramos con un puesto peculiar aquí, miren, con don José Luis, ¿verdad? Don Luis. Sí, ahí está, miren. Cuando quiera mantitas, aquí se las tengo en Soyapango. Ajá, miren estas mantitas. Tenemos bolsas también, bolsitas. Ahí están los bolsos, miren. ¿Usted los hace? Sí, yo los hago, yo fabrico todo. Qué chévere, miren. Yo hago todo esto. Bien bonito, miren el diseño y todo. Y hago crucetas, todo. Miren, qué bonito. Así que usted pasa siempre aquí todos los días. Todos los días. Vaya, mientras Dios lo dé la vida, por aquí vamos a estar. Está bueno, si usted quiere venir a colaborar y comprar sus mantitas, a
aquí las tiene, miren, aquí con nuestro amigo José Luis. Don Luis. Don Luis. Don Luis, muchas gracias. Bye. Así que gracias por la información. Bye. Don Luis, gracias, mi hermano. Cuida, bendiciones. Bueno, bendiciones también. Y miren, nos encontramos con doña Vilma, miren, ahí está luciendo los pasarrillos que ella vende, miren. Miren, la verdad que se ven bien doblecitos, ¿ves? Bien pijamitas bonitos. También. Pijamitas de todo, este es su puesto. Sí, este es mi puesto. Ya ahorita ya va para la casa a descansar, no, está bueno, está bueno. Así que muchas gracias, bueno, doña Vilma, bueno. Ahí está. También aquí hay un puesto de carne, miren, amigos, por si ustedes quieren venir, ahí está nuestra amiga, ¿qué tal? ¿Cómo bien, está? Bien. ¿Su nombre? Camila. Ay, miren, Camila, ¿siempre pasa aquí? Sí, siempre, bueno, con mi papá. Ah, sí. Qué chévere. Sí, pero ahorita no está él. ¿Qué clase de carne nos puede vender aquí, acá? Bueno, hay carne de res, ¿sí? Tenemos para bistec, para asar, para sopa y costilla, bueno, hueso, hay de todo, todo. Prácticamente. Sí, no, y ahorita todo. Ya va de camino, ya están guardando. Sí, ya casi. Sí, ya es casi que ya es bien tarde, por eso es que el mercado está algo solo, sí. ¿No? Porque en la mañana, un día voy a venir a grabar, ya va a haber, sí, de la mañana tempranito temprano, para que esté lleno, sí, y vea la gente cómo es el movimiento. Pero miren, aquí está el puesto de ellas para que ustedes puedan venir a colaborar también con ellas, que de esta manera se gana el sustento diario, ¿verdad? Sí. Sí, así que es bueno de apoyar el emprendedor, el pequeño emprendedor, amigos. Así que muchas gracias, Camila. Gracias. Un gusto. Bendiciones. Gracias. Buenas. Vaya, amigos, miren. La verdad, lo que me llega a la gente que es bien llevadera. Eso es bueno. Buenas. Miren, aquí ahorita pues ya más o menos está solo porque la hey, nos vemos. Está solo porque por la hora, vean, es la una y toda la gente ya va buscando la casa. Ya lo bueno es en la mañana. Hola. Pero miren, verdurita, verso. Hay de todo aquí, amigo. Buenas. Frijol, miren. Ahí está, amigo. ¿Qué pasa? Hola, buenas. Vean los frijoles, toda clase de frijoles, man. Uy, este es el bueno, man. Este es rico, este frijol, vean, sopa, con carne. Bueno, man. Frijol nuevo, vean. Fresco es la cosa. Miren, ¿a cómo la libra? A dos dólares. Hombre, está bueno, miren, bichos, para que vengan a colaborar aquí. Y a comprar, miren, frijolito de ceba. Y hay frijol también, de este, man, para hacer en sopita. Un hueso. Ay, ya me dio hambre. Nos vemos. Se cuida. Y bueno, seguimos con este recorrido en el mercado de Soya Bronx. Buena. Donde la gente trabajadora que busca salir adelante está aquí en el mercado de Soya Panga. Buena. Ya ahorita ya vamos para afuera, amigos. Aquí vamos a salir. Creo que aquí se puede salir. Ahí está, miren, las tortillitas, ve que no pueden faltar. Buenas. Buenas. En el almuerzo, en el desayuno, en la cena, los tres tiempos, sí, ¿verdad? La tortilla, sí, no debe de faltar en el plato. Es lo esencial. Del salvadoreño, cabá. Sí, es. Casi igual que las pupusas, que nosotros somos pupuseros, va. Cabá. Si a veces hasta en el almuerzo se puede comer. Es cabá. Del país. Cabal, es verdad. Es y siempre venden tortillas aquí ustedes. Sí, siempre, sí. Ah, qué chévere. ¿Y a cómo son? A 4 por la cora. Ay, amigos, ve. A 4 por la cora, miren. Los domingos hacemos sopa de pata. Ah, es verdad. Sí, uy, a la sopa de pata, súper, sí, buena. Sí. No, qué chévere. Voy a venir un día a comprar sopa de pata. Domingo, pero, un domingo no hago. Ah, este va. Domingo que viene me toca. Ah, va, chévere. Tal vez nos damos la vuelta. Va, así que bien. Muchas gracias. Bueno, que le vaya bien. Gracias. Y bueno, amigos, ya vamos saliendo aquí del mercado. Buenas. Buenas. Ya estuvo el pequeño recorrido y espero que les haya gustado pues las tomas que hice. Hice un medio recorrido express por todo porque la verdad no conozco y no tenía alguien que me guiara. Pero igual, por la hora pues decidimos hacer también así un video express para, porque está la mayoría de los lugares está cerrado. Hey, ¿qué te pareció, Walter? Todo bueno. ¿Va que sí? Todo es bueno venir a recordar ahí un poco los momentos, amigos. Así que espero que les haya gustado el video y hasta acá nos despedimos. Esperen nuevos videos, amigos. Y gracias a los que se están suscribiendo y bendiciones.